Hola amigos, buenas tardes a todos, un abrazo nuevamente por acá mostrándoles el peligro inminente acá en la ciudad de Armenia. Estamos en un punto muy importante que se llama el sector del barrio El Recreo. Vamos a mostrarles un punto que es muy peligroso para el motociclista, no solamente para el motociclista sino también para el conductor de vehículo, y también hablarles de este cruce, esta salida que es muy peligrosa. Hay que observar hacia allá y hay que observar en este tramo, que es muy importante. Llegamos a este punto acá en el sector del barrio El Recreo, mostrarles el deterioro del asfalto. Yo digo asfalto o pavimento. Esto es un punto peligroso para los motociclistas. Por aquí hay deterioro en la vía. Hay hundimiento. Si tú vas a manejar en tu vehículo, maneja con precaución, porque el peligro no es el vehículo, sino el que lo conduce. Oigan amigos, mire el peligro, hundimiento de la vía. Esto es un tema complicado que se está observando mucho acá en la ciudad de Armenia. La malla vial. Vamos a ver si en el plan de desarrollo que firmaron estos días desde el Consejo Municipal de Armenia, vamos a ver si van a arreglar este tramo. No solamente este tramo, sino muchos tramos. Caballero, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo le ha ido? No se le olvide el pico y placa acá en la ciudad de Armenia. Es importante que tú que manejas el vehículo, tanto la moto como el carro, tenga conocimiento de los días que le toca el pico y placa en la ciudad de Armenia, las horas establecidas. Pero también le complementamos acá sobre esta salida que es muy peligrosa acá, este cruce, tanto hacia El Recreo, La Unión, el barrio Quindío, avenida Cisneros. Vamos a preguntarle por aquí a la comunidad, a ver qué nos dice el caballero. Caballero, buenas tardes, ¿cómo está? A través de nuestras redes sociales como AJ Comunica, ¿usted qué opina de ese hundimiento de la vía? Peligrosísimo. Eso es un peligro, ¿no? ¿Cierto? Y ya se llevaron todos los volardos que hay de separación y se cruzan indebidamente los vehículos. Se llevaron los volardos. Los amarillos, los taches. Claro, están muy acabados. Ya se acabaron, se cayeron y entonces ellos cruzan, la gente cruza indebidamente, hace la U ahí. Bueno, le sobrevive al hueco, entonces es muy peligroso. El hueco, sí, eso está peligroso, claro, sí. Claro. Un mensaje a la administración municipal del plan de desarrollo, Omar, si van a meter eso. Que le infundan un poco de dinero para arreglar esa vía y las otras que están en peligro, porque también hay varias vías en la ciudad que se encuentran en la misma situación. Claro, claro, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, ahí pueden ustedes observar ahí el peligro que encontramos en la vía. La losa, en este momento la losa la observamos partida. Todo este tramo está deteriorado.
hundimiento. Caballero, ¿me puede dar un punto de vista aquí sobre este hundimiento peligroso para los conductores? Tú que sí, manejas. Cada día se está poniendo peligroso ese y cada vez se puede presentar varios accidentes debido a esta situación. Un mensaje al señor alcalde. No, que ojalá solucionen lo más pronto posible porque está cada día más grave esa vaina. Bueno, muchas gracias. Muy amables, le preguntamos por aquí a todos los conductores sobre el peligro que observamos acá. Vamos a escuchar aquí a la damita. Damita, buenas tardes, a través de nuestras redes sociales. Su punto de vista sobre este peligro que encontramos acá. Un mensaje al señor alcalde. No, 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 no. Bueno, muchas gracias. Caballero. Buenas tardes, a través de nuestras redes sociales, ¿tú qué opinas sobre ese hundimiento que hay de la vía? Tú que eres conductor de taxi. Malo, caballero de carro ahí. Un mensaje a la administración municipal, démosle un mensaje. Ok, pongan pila a venir a arreglar la vía que ustedes lo pagan sobre todo el lado. Sí, señor, muchas gracias, señor, muy amable. Bueno, por aquí la gente comenta, la gente opina sobre este peligro, no solamente este, sino muchos más en la ciudad de Armenia. De manera respetuosa, los invitamos a todos nuestros seguidores para que compartan este video. Comenten, por favor, comenten lo que observamos en el tema de movilidad, en el tema no solamente la obstrucción, el deterioro de las vías. Un saludo especial a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales como AJ Comunica en este momento, que están conectados. Les queremos mostrar nuevamente el hundimiento de la vía, el peligro para el motociclista, para el que conduce la moto que va hablando por celular. El conductor de camión. Aquí observamos la losa, el movimiento que se percibe de la losa. Hola, ¿qué vas? Joven motociclista, buenas tardes, a través de nuestras redes como AJ Comunica, un punto de vista ahí sobre el perjuicio que encontramos sobre las vías, ese hundimiento, la losa reventada, tú que vas en tu moto, un mensaje a la administración municipal de Armenia. Sí, me imagino que estarán en procesos, yo eso que he venido pavimentando la alcaldía, me imagino que vendrán por sectores. Bueno, Dios quiera que nos arreglen ese tramo que está muy peligroso, ¿yo? Caballero, gracias. Bueno, la gente da su punto de vista, eso es muy respetable. Ojalá nos arreglen este tramo. Gracias a todos nuevamente, repetimos, gracias por conectarse, gracias por seguirnos. La invitación es apoyar, hacerle fuerza a todo esto, que nos arreglen la malla vial.